Dios, por favor, hazme este milagro. Un niño sano, por favor. Laura Flores tiene más de 40 años de una exitosísima y larga carrera artística, pero sin duda alguna su prioridad siempre serán sus hijos. La actriz, cantante y presentadora vivió de todo para poder convertirse en mamá. Este era su sueño más grande. Durante varios años ella tuvo varias dificultades por infertilidad y tuvo que vivir muchas y muy fuertes pérdidas. Una de ellas, un pequeñito de 5 meses que tenía una condición genética. Él dice, no, mira, qué bueno, ¿para qué queremos un niño con Down y que sea un paquetote? Pero me lo dijo en el peor momento. Laura nunca se imaginó que la maternidad para ella no sería algo fácil. Ella tuvo muchísimas dificultades para concebir y aunque se sometía a diferentes tratamientos, el resultado siempre era negativo. En el momento en el que Laura toma la decisión de adoptar, en medio de este proceso sucedió un verdadero milagro. Laura Flores queda embarazada de su primera hija, a la que llamó María. Laura y su pareja no cabían de la felicidad. Finalmente lo habían conseguido. Lo malo fue cuando quisieron tener otro descendiente. La misma sombra del pasado de nueva cuenta acompañaba a Laura. La actriz perdió 3 bebitos. A uno de ellos, Laura lo perdió cuando ya tenía 5 meses de embarazo. Él tenía esta condición genética. Después de haberlo perdido, Laura le quiso pedir algo muy especial a Dios. Ella asistió a la iglesia de San Patricio, ubicada en Nueva York, y le pidió a Dios que por favor le mandara a un bebito saludable, un bebito que sí naciera. Si Dios se lo cumplía, ella prometió que adoptaría a otro pequeñito. Al poco tiempo, de la nada, sucede otro milagro. Laura Flores queda embarazada de su segundo hijo. Dios, por favor, hazme este milagro. Un niño sano, por favor. Sin embargo, Laura Flores no estaba preparada para lo que su esposo le diría en este embarazo. A través de una entrevista, ella platicó. En ese momento que quedo embarazada, Ramón me dice, si ese niño viene con Down, yo no lo quiero. O sea, te lo vas a tener que sacar. Laura, al momento, no podía creer lo que le había dicho. Inmediatamente le dijo que no, que si ese niño venía así y Dios quería que así naciera, ese bebito nacería y punto. Al momento de llegar el nacimiento, el bebé de Laura Flores venía más que saludable. Y en honor al milagro que vivió, Laura Flores decidió llamarlo Patricio, justo como el santo al cual Laura acudió para pedirle a Dios este gran milagro. Tras 9 años de matrimonio, la relación entre Laura Flores y su esposo había llegado a su fin. Ellos tomaron la decisión de divorciarse. Anteriormente, el esposo de Laura Flores le había mencionado que estaba loca, que si ya tenían a un bebito que había nacido de ella, ¿para qué quería adoptar? Laura le dijo que tenía que cumplir su promesa. Entonces, al estar divorciada, ya no había nadie que le impidiera cumplir esa promesa. Laura, en 2008, adoptó a un nene de 10 meses. Alejandro fue, es y será, su hijo que nació del corazón. Y al poco tiempo, él ya estaba integrado a la familia. Pero aún así, Laura tenía la espinita en su corazón de querer agrandar su familia, de darle otra oportunidad a un pequeñito o pequeñita de tener una familia. Me enamoré tanto con esto que cuando se presenta la oportunidad de adoptar a Ana Sofía, yo dije, voy. Tan solo 6 meses después, Ana Sofía fue adoptada por la actriz. La bebecita tan solo tenía 3 meses de haber nacido. Actualmente, Laura Flores tiene a sus 4 hijos, María y Pato, que nacieron de ella, y Alejandro y Sofía, que fueron adoptados. A través de una reciente entrevista, Laura Flores también abrió su corazón y nos contó exactamente cómo fue el momento en el que ella tuvo la pérdida de sus bebés. El primero de ellos lo tuvo cuando estaba grabando la telenovela Siempre te amaré. A las 7 semanas de embarazo, Laura empezó a tener un fluido rojo muy abundante. Ella fue al hospital y había perdido al bebito. Ella dice que estuvo internada en el nosocomio 3 días. Y como la telenovela iba al mismo tiempo que al aire, se inventaron de la manga que su personaje se había escapado. Su segunda pérdida ocurrió cuando ya tenía un avanzado estado de gestación. Ella estaba llena de ilusiones por la llegada de este bebito. Y una de las cosas más duras que me tocó vivir fue perder un embarazo ya a mis casi 5 meses de embarazo. Laura contó que ella acababa de ser juez en Miss Estado de México. Ella recuerda tener un vestido rosa muy bonito con su panzota de embarazo. A la semana siguiente, ella se fue a hacer el ultrasonido de su bebé. Y de repente, al ver que entraban y salían tantos doctores a la habitación, se dieron cuenta que el bebito estaba flotando. Él ya estaba sin vida. A los 5 meses de embarazo ya no había frecuencia cardíaca. En ese momento, el doctor que estaba atendiendo a Laura le dijo, «Mañana te limpiamos, mañana te sacamos todo». Ella respondió, «No, yo no me voy de aquí». Ella le pidió al doctor que le diera el cuerpo de su bebito entero. A los 5 meses ya estaba completamente formado el bebé.
Entonces Laura cuenta que fue con un sacerdote y le dijo que quería que le diera los santos óleos a su bebito, que le dieran una santa sepultura. Le pusimos José María y se hizo un bautizo y estuvimos presentes solamente mi exmarido y yo. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.